se parte el queso pa' la CH y la pizza. Puro belly, ¿con qué huevos traes pa' adornar? Sushi de arroz, llevo pa' las plebes. Un antro fresón, el que puede, puede. JGL. ¿Cuándo? JGL. Buenina, bienvenidos. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video de cocina. El día de hoy andamos enfermas. Bueno, ¿con yo, quién? ¿Con quién? Con Pleona. Con las plebitas en este momento. Es cierto. Es cierto, en este momento somos las plebitas en este canal. Porque tienen tanto polvo. Que estaban ahí, me los puse porque tengo los ojos bien llorosos. O me veo muy mal. Es que la Eli está enferma. ¿Y no, quién la voy a poner? Yo me siento, bueno, nada más, yo nada más siento molestia en la garganta, la Eli, del cuerpo, así. De hecho, tengo calentura. No tiene, mamá. Sí, no tengo frío, Yuli. No, es porque tienes por dentro. Bueno, calentura por dentro, dice la Yuli, porque ella es doctora. Claro. Sé. Doctora Yuli. Pero bueno, de el día de hoy va a haber algo diferente porque vamos a partir y hacer las cosas sentadas. Sí, ¿por qué? Porque la lista se siente malita, entonces, pues, la más sentada. Y la verdad es que yo tengo sueño. Ah, bueno. Este es un video de flojera. Es aparte, güey, lo que se me contagió que se siente la L así y me dio flojera. No me siento mal, pero me dio flojera. O sea, yo no me siento así porque la beba está enferma. Entonces, ella nos pegó la enfermedad. Ella fue la que trae la enfermedad. Ella fue la origen. La Valera también está enferma. ¿Puede haber sido el termisoyo? Ahora sí me sale el condine natural. Pero bueno, X. El chiste es que yo merezco una felicitación porque neta me siento muy mal y ando dando lo mejor de mí para que salga este video todo bien. Así que cuando te sientas mal y hay que trabajar, quiero que des lo mejor de ti también, ¿ok? Y cuando andes de malas, porque así ya le he hecho. Así que, please, Felipe, el día de hoy también pueden ver que la silla está vacía. Niño. Estaba vacía. Es Felipe, va a venir. Más que el micrófono este lo siento extraño. ¿Esto qué es? Pues vamos a sacar todo para que vean qué vamos a hacer. Todavía no les vamos a decir, vamos a sacar todo y ustedes tienen que piensen, o sea, qué creen que sea y luego comentan. Y ya luego ven qué es. ¿Y lo leyeron en el título, no? Canina. Y ya van a ver que estamos poniendo el título y en la portada y así. ¿No veo Hermes? Claro. Muy bien. Mira, bueno, entonces, ¿qué traemos aquí? Pero con la novedad, plebes. Con la novedad de que ya olvidé. Y ya no me enteré. No, ya. ¿De qué? Otra nueva novedad de la perra. Ya la operaron. Ah, bueno. Wey. Ya la operaron. ¿Para qué? Y los plebecitos que tenía dentro ya se fueron. Pero sí habrán tenido perritos. Sí, ya debe quedar embarazada. Yo digo que sí, Felipe, porque estaba sangrando mucho la perra. Pero era normal la sangrada. Pero todavía no estaba fecundado, sí. Ya. Veterinarios, Chama Animals, por favor, puedes comentar aquí. Es tu momento de hacerte saber que eres fan de las plebitas. Cuando quieras, te puedes sentar aquí. Sí, me quito yo a la verga y te sientas tú, por favor. Soy yo así, y la él, y yo, y tú aquí. Ey. Y te hacemos comida. Yes. Ahí sí le puedes decir cuac, porque es veterinario. Cuac. Vean, plebes, hay dos tipos de tostitos aquí en esta ocasión. Flamin y normal. Que nosotros a esto le decimos normal porque no enchila ni tiene... Ah, sí, el básico. Es como los tostitos normales. Son los originales. Original. ¿Son los originales esos? Hay un dilema con cuáles ahorita son los originales, ¿no? Con los chetos. Siempre. Con los chetos. Y con ellos también. ¿Cuáles son los chetos originales para los torciditos? Y ni me busquen problemas que son otros. Para mí los chetos normales son los chetos azules, güey, los chetos de queso. No, los originales son los torciditos. ¡Los naranjas! Los naranjas, pero torciditos. Son los originales. ¿Vamos a investigar? Ay, no le den chetos a sus hijos. Están castigados todas las mamás de adrede también. Creemos que cacahuate también. Faltó el puro realito, pero no compramos. Bueno, fui ni por el aguacate. Ay, qué mamón. Qué gorda me cae. Los chetos crunchy torciditos inventaron en el 48. ¿Cuáles son los siendo, torciditos? Seguía siendo el único. ¿Cuáles son los torciditos? Los naranjas, ¿no? Estos. Ah, los naranjas. No me gustan a mí esos. Los puffs, dice la Eli. Apestan a pies. Sí, apestan. Sí, apestan. Es horrible. Los primeros chetos que se vendieron fueron los crunchy, los naranjas, en el 48. Bueno. Sirvieron de inspiración para estaban los Chester Chetos. Estaban en la Segunda Guerra Mundial. Pepino, ¿cierto? ¿Y qué sabe? Yeah.
Bueno, ni moda. Güey, no trajimos aguacate. Me dan ganas de ir por él. Aguacate y realito faltó. El realito sí te lo debo, no hay tres aquí cerca. Pero sí. Puedes comprar chaca chaca y lo picamos. Bueno, sí. Guau, nene. Guau. Chaca, chaca, chaca. Pues tú sabes. Ven, nene. Ahorita voy a ayudarle a picar. No, hay una Teresita por acá por la avenida. ¡Ey, las salchichas! Pepino, era sorpresa, ¿que no? ¡Burra! A la cagaste. Ah, pero la compramos otra. Confirme, digan ustedes allá en casita cuál es la mejor salchicha para ustedes. Para nosotros tres, la Cham. La Cham. Incomparable. Cham. Ahorita llegué ahí a la ley y me dice, ¿no quieres? Me ofreció otra, no recuerdo la marca. Y le dije, no la quiero, deme la que le pedí, pero sí la quiero probar. Y me dio media salchicha y me la comí. ¿Y qué dijiste? Dije, está de salchicha, pero no, la Cham. La Cham, incomparable. Compren Cham, gente. No sé si venden en todo México, ¿va? Yo supongo que pues sí. Pues yo creo que sí. Supongo que es porque, internacional la marca. ¿Cómo le dicen en su... donde viven ustedes? Ay, a la mucha gente le dice salchicha o Winnie. ¿No dejaste en el inglés? Pues sí, la verdad. ¿Van a picar primero la salchicha? Ya, debemos comer un pedazo. La verdad, debemos confesar, plebe, es que no hemos desayunado. Así que no vamos a apurar, dejarlo bonito y bueno. Pero si el hambre nos atora, va a quedar para la verga, pero va a quedar bueno. Eso sí. Va a quedar para la verga. Ya debemos comer otra. Entonces, ¿qué? ¿Esto para mí? ¿Quieres ir por un aguacate? Yo creo que sí, loco. Jálate. ¿Neta? Fierro. ¿Y el aguacate en el otro? Nosotros vamos a ir picando. Buen nene, un pequeño recorte. Pero X. Tenía rato que no comía salchicha, fíjate. Yo también tengo rato que no como salchicha. Y debemos decir, como dijo el Felipe ahorita, no hemos desayunado. Y yo enferma, este desayuno me va a caer muy mal, o sea. No pienses eso. Güey, la verdad, no manches. Cómetelo negativamente. Es obvio eso. Cómetelo negativamente y no te va a caer mal. Negativamente. ¡Oh! Positiva. Ay, no, la Yuli queriendo ayudar. No coopera. No te la coman negativamente, eso quiere decir. Ah, bueno, es que se le voltea las palabras y la carucha. Güey, ya no quiero decir eso. ¿Por qué? Porque ya me tienes a la verga yo misma. ¿Verdad? Yo también ayer dije ya basta. Ya, o sea, ya. Tú estabas dormida y estaba yo. O sea, ya. Y dije yo, ya basta, me voy a pegar yo misma cada vez que diga. Como ahorita deberías de pegarte, güey. Ya es la última, yo no voy a decir. No es imposible, pero bueno. Yo siento que este es mi momento para... Para renovarme, güey. Es real. ¿Renovar qué? Renovarme yo sola. Porque, güey. ¿Pero renovar qué parte? Todo. ¿Mañas todo? Todo, güey. ¿Ya no vas a ser mañosa? No, del cual, nena, me voy a quitar. Ya no voy a comer ahorita, ya no voy a comer nada de eso. Voy a dejar mi vape. Y todo lo que tenga que ver con fumar. Y de adrede. Hasta que me alivie, hasta nueva vida. Hasta el nuevo año, güey. Bueno, lo que sea, es que ando enferma, güey. Desde que me levanté, bueno, obviamente no he desayunado. No le he dejado al babe. O sea, porque me quiero aliviar, porque nos vamos a ir de viaje. Entonces, güey, quiero andar bien. Entonces. Güey. Y aparte, creo que donde vamos hace frío, ¿verdad? O sea, no está. Está, o sea, está más fresco que aquí. Ya se hace más frío. Y aparte, qué bueno que no está el Horny, porque el Horny es la persona más débil que yo conozco, a ese hombre de gripa por todo. Qué bueno que no está. Estamos en su casa, vamos a limpiar, vamos a desinfectar. Porque si es coronavirus, pues para que no el niño, porque si no se va a volver a cancelar el viaje. Y eso no va a permitir. Bueno, nos vamos a ir porque ya está tapado. Con nene. Dije cuadras nomás, se fue en mitad. Bueno, sí. Es verdad. En verdad. Las que iban a partir la salchicha bonito, creo que pues se está cumpliendo. Claro, bebé. Te iba a decir algo, güey. Últimamente me ha pasado que sueño. Güey, yo soñé que me peleé contigo. Hoy, justo hoy. Es que te he notado molesta con otra gente y me soñé eso. De hecho, justo le dije al Felipe. ¿Y por qué eso? No me habías dicho? ¿Eh? ¿Y por qué no me habías dicho? ¿Por qué no? Me veo molesta con otra gente. Ajá. Uh-huh. ¿Quién? No, luego te voy a decir porque no te puedo decir aquí. Ah, obvio. Pero le dije al Felipe y me lo confirmó. Real. Me lo confirmó, me dijo, güey, yo también lo pensé.
ah, cabrón. Real. Estoy molesta yo. Porque es que, güey, a veces uno tiene actitudes que tú no te das cuenta, ¿sabes? Como yo tengo mis actitudes de que dices tú, güey, qué pedo con él. Y claro, claro. Esos son para mí. Porque soy una persona normal como ustedes. Igual la Yuli, ¿sabes? O sea, tienes actitudes que dices tú, güey, esto qué pedo con ella, ¿sabes? Y con todos, obviamente, pasa eso. Fíjate que no me había puesto a pensar. Bueno, mi niña nunca piensa nada. Eli. Es correcto y lo sabes. Pero no me había dado cuenta que me miraba molesta con gente. No, te ves mamona, más bien. Ah. No voy a lavar el tomate de adrede, ¿no? No, Eli, no hagas eso, lávalo. No me quiero mojar la mano. Yo lo lavo. Mira. Y hay pela papa en esta casa. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, voy a tener que... Ah, pero te decía, últimamente, güey, he soñado... Pero, o sea, quiero recordar el sueño y no puedo. Pero sé que soñé y que soñé algo con alguien. Y siempre me acuerdo personas. Y siempre me acuerdo de mis sueños, pues. Y se me hace raro que no me he acordado, o sea, qué está pasando dentro de mí. ¿Qué está pasando con esa niña? ¿Qué te parece esto? Me parece... Un tamaño ideal, ¿no? Bueno. O está pequeño. Me parece... Término medio. ¿Cuándo? No dejaste ni lo grande. No. Y de adrede este tampoco lo voy a lavar. Porque este va pelado. Y por dentro está limpio. ¿Por qué ya lo partí de aquí? Ah. Y no me vengan a mí a decir que hay que tallarle esta madre aquí porque yo no creo en eso. Eso es de adrede. Mentira. Eso de es adrede. Mentira. Eso es mentira. No tiene nada que ver. De adrede, me acordé ahorita y ando bélica. Ella bélica como ninguna, como un corrido de peso pluma. Tumbadas y estás de plano como las rolas de Nata Cano. Güey, estoy muy enojado con el Nata yo. Estoy muy enojada con él. Yo también. Güey, ¿qué le pasa? Estaba pidiendo Tusi. ¿Qué te pasa? Estás castigado. Sí, de adrede. Estás castigado. Eso no es correcto, Nata. De verdad, eso no es correcto. Hey. Más te vale, niño, que agarres el rollo, ya te dije. Ni modo de anexarlo. ¡Ay! ¡Ey, Eli! $50. Tómale foto. ¡Ey, perdón! Ni modo de anexarla, nos quedamos sin música. Esa no está bien. Pero unos momentos. ¿Hasta qué es? Lavo todos los tomates. Pues sí. ¡Ey, ya perdí $100! Lo bueno que tú llevas igual que yo. ¿50, no? Ah, sí, 50. Ya le quería poner de más. No, correcto. Güey, no, neta, dicho. Yo estoy muy harta de que la ley no nos patrocine nada, güey. Muy harta, güey, muy molesta con eso porque todos nos... Mándale un mensaje a la ley. Los videos son comprando cosas en la ley. Yo quiero que la ley me patrocine, güey. Tiene ya bastante. La gente se come las uvas y los plátanos adentro de tus sucursales y yo no te he robado nunca nada, güey. Entonces prefiero yo que me patrocinen antes de robar. ¡Conmigo no! Ya te dije. Ley. Se ha pedido en ley, ¿no? Y los Coppel se pidan Coppel. ¿Sí, no? ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¿Por eso llaman así? Juan Manuel Ley. ¿Sí? Real. Yo pensé que era de la ley del orden, algo así. ¡No! Se apellida Ley. Primera cosa que sé. Y yo, son de la ley del orden. Y yo ir a procedía a tallar. ¡Güey! ¡Fue como algo! Algo inconsciente, sí. Porque dije que no, ¿sabes? Y de adrede lo hice. ¿Y la Coppel? ¿Cómo se llama el dueño de la Coppel? Enrique Coppel Luca. Yo pensé que Coppel era un compuesto de algo. No. Coppel es... Son... ¿Qué ibas a ver yo? ¿Qué se llamaba esas gentes así? Pues sí, todos los Coppel son millonarios y los de la ley también. ¡El Coppel! Ya te dije, ¿no? Vale más que me... ¿Y de adrede? ¿Tenemos algo que quemarnos? Yo quiero quemar gente ya. Ya quiero hacerme viral otra vez. Ella viral, quiero ser Yaeli la más viral. ¡Claro! ¿Qué quieres quemar a la gente? Había algo que quemar, no me acuerdo qué. ¿A poco? ¡Ah, claro! ¿El camión? Bueno, ya lo quemamos. Güey, qué horrible, la verdad, venir con el camión lleno. Es horrible eso. De más. Pásame la tabla. De más, de más. Ando batallando porque quiero, mira. Exactamente. Qué feo es ir en un camión lleno y que te toque parado y todo eso. Oh, no, o compartiendo asiento.
Ah, sí, también. Nosotros compartimos asiento. Pero el vato nos tomó foto. Ni nos conocía, pero ahí, les voy a tomar foto. Y nosotros, ah, sí. Sí, está bien, dele. Bien. 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 No tenía ni aire el camión. Sí, bueno, tenía. Sí tenía, pero ni refresca. Pero no, es que no abastecía porque iba mucha gente, pues. De más. Y de adrede. Oye, pero ¿por qué viene tanta gente para acá? No ocupamos tanta gente. Pues son aquí. Estudiantes. Pues no. Ah, pues es que allá. Güey. Van a funar. ¿Quieren estudiar? Está bien. Yo no estudio, bebé. ¿Cuál, no nena? No, es más porque no tengo dinero, no estudio. Es real. Ni ganas. Bueno, es que la escuela que quiero es privada y no me alcanza para pagarme una privada todavía. Entonces. Lo que yo quiero estudiar también es caro. Entonces todavía no, bebé. Apenas estás viendo. Las dos cosas que quiero estudiar son caras. Eso no es correcto. Pues ni modo. Tocó. Yo digo que vamos a tocar el... Yo siento que todo es caro. Sí, pero hay unas más que otras. Bueno, sí. Eso es verdad. Que hay unas más que otras, sí. Pero todas son... Todas las carreras son de gastar, pues... Y muchos que solo van y toman y así, güey, ¿cómo le hacen? Güey, ya sí. Así, güey. ¿Qué pido? ¿Qué le sucede? El piper. Bueno. No, ahí revito, dime, Yuli. Ah, pues no, no hay pedo. ¡Hay peda! Aguas. Le pedo. Bye. Adrede, que no hay. Pues ni modo, no nos tocaba pues comer sí. Realito. Ese es, puede ser como una botana. También puede ser tipo comida, pues, si no hay más, ¿sabes? ¿O qué? Sí. O no, es que, güey, esto es un gusto. Es un gusto. Güey, en este gusto gastamos 300 pesos, güey. Aún así. A mí se me hace caro. Para un ceviche de salchicha. Para lo que yo como, porque yo me como una salchicha, un cuartito de tomate, un cuartito de pepino y medio tomate. Y dos limones. Y mis tostitos, ¿cuánto va ahí? Y mi tea así, ¿cuánto va? Ni... ¿70 pesos? Sí, son como 70. Como unos 70, sí. 80. Ya poniéndole muy caro todo. Luego ahorita el limón está caro, ¿eh? Todo está caro. ¿Y el clamato qué? Ah, y el... No, es un clamato porque somos pobres. Ahorita sí, porque invertimos porque es video. Pues ya nada. Yo no me puedo comer las salchichas sin clamato. Así nomás... Bueno, sí me las puedo comer con tajín. ¡El limón, qué rico! No hay tajín aquí. La otra vez le pregunté a mi mamá, ¿amá, hay tajín? Me dijo, no. Después lo busqué y se había. Güey, después tajín. Que ya me terminé lo que quería. Güey, el tajín del sushi. Ah, el togarash. El togarash. Que él lo relacionó con tobogán. Para que no se lo olvidara. Y efectivamente resultó porque tampoco se me olvidó. Ya ves. Algo tenía que haber. Pero algo. No te juzgué. Así que todo bien. En tu mente yo siento que sí. Del tobogán. No. Sí, le. No, le. Tengo antojo de ir a unas albercas. Ay, yo no. Te adrede. O meterme un jacuzzi. Ay, bueno, un jacuzzi sí, pero con un hombre, si no. Eso no es correcto que tú todo para todo quieras hombres. No, ay, ahorita estoy a dieta. Estamos castigados. Y de adrede, voy a castigar a todos los hombres. ¿Cómo los vas a castigar? Pues los voy a amarrar. ¿De dónde? Del cuello. ¿Y de las manos? ¡Qué perras! Claro. ¡Ey! ¿Qué les pasa? Los hombres me dejan en visto, güey. ¿Qué les pasa? ¡A mí también! ¡Hijo de tu perra madre! Todavía que le contesto, güey. Yo de buena gente y me dejan en visto. ¡Ay, qué mamones! ¿Qué les pasa, verdad? ¡Qué mamones, güey! ¿Qué te sucede? Se quieren hacer los misteriosos, los importantes. Hubo uno que me dijo. Güey, a mí hubo uno que me habló en chat. ¡A ti! Yo primero. Hubo uno que me dijo, hay que... Bueno, está bien, yo le respondí el estado de WhatsApp. ¿Qué? Pues también hay que llamarse uno. Yo le respondí el estado porque yo le dije, estás aquí en Culiacán, porque no es de aquí. Y me dijo, sí, aquí ando, para que me invites a salir. Algo así me decía. Y yo, claro que no. Y obviamente esperé que él, pero me dejó en visto, güey. Ya luego no me invitó a nada. Y está bien, yo tampoco ya no le dije nada. De mucho. A mí hay un vato, güey, que se hace mucho el misterioso conmigo. No sé si nomás sea conmigo o no sé. El vato... Ay, güey, es que va a ver este video y después va a decir cosas. Ni moderrimo, no estoy diciendo tu nombre y no te ataques, sino te vamos a castigar de adrede. Y... O sea, me hablaba puro chat efímero.
No me decía nada malo, güey. No me decía nada malo. O sea, nada provocativo ni nada. No, nunca. Pero me hablaba en modo efímero, pues. ¿De qué? Porque hubo un tiempo que unas muchachas le tomaban captura a sus chats. Algo así me dijo. Y yo de que, pero yo no voy a hacer eso. O sea, a mí me da huevo hablar por chat efímero porque... Se borra, güey, se te olvida. Se te borra y pues se te olvida la conversación, como dice la Eli. Pero siento que sí hablaría con un chacal por modo así. Yo así hablo con uno que me invita a jugar, Mario. ¿Quién dijo...? La palabra. Y yo. Ya vamos par. ¡Mal! Par. ¿Qué? Ah, y tú hablas con uno por ese pues sí, me invitó a jugar. Y yo le dije. Claro. Yo le dije así. ¿Qué? ¿Imitable? Aquí está. Plega, Diego de Metiche. ¿A quién le gusta esta madre? La semilla del pepino. Pepine. Muy que bueno. Te digan ahí. En los comentarios. La del pepino. De Adrede. Pues no sé, la del pepino, ¿no? ¿Está limpio por eso porque lo pelaste? No lo lavó, Pero ¿limpio? ¿Pues sabe a pepino? Sí. Yo creo que yo... ¿Te interrumpí un clip o algo así? Continúe. No. Ah, yo considero que... estúpidamente, ¿no? Ignorantemente, que lavar una fruta o algo así con pura agua no creo que sirva de mucho, menos por dentro. Entonces no hay gran diferencia entre si lo lavaron o no, a menos que la hayan desinfectado. Güey, yo no lavo nada, ¿no? Y los limones. Güey, a mí me gustaría la ley, güey, y robarme plátano de ahí mismo. Hey, justo le estoy diciendo a la ley que no es patrocinada porque hay gente que se come las hojas y los plátanos. Me hackearon, no fui yo. Le hemos robado nada. Quiero que la ley nos patrocine porque siempre me hackearon. Yo me quedé... Tú eres el editor, así que no puedes comprar, Felipe. ¿No me edita nada? ¿Tú crees que Felipe lo va a recortar aunque sea para que Mazón de él no lo va a cortar? Le prefiere que la gente se entere a recortarlo. ¿Cómo sabes tanto, Yuli? Muy buena este... Muy bueno, la verdad, me aprendí con aquel. Aquel también está muy bueno. Bueno, yo no voy a hacer nada, ¿qué verga? ¿Estás viendo nomás? ¿Estás viendo y no ves? Quiero picar este. Espérate. ¿Le gustó la semilla o sin semilla? Pues la Yuli hizo su plato separado. Con semilla. Poquita. ¿Con semilla o sin semilla? Burra. Sí. Ya dijo la niña. Me da igual. Muy bien. Ey, ¿qué más parto de...? Estaba contando algo y me interrumpieron. Sí, sí. Ay, les dije, ¿interrumpo algo? No, dijeron. Un clip dijiste, no. Pues un clip no era. Ah, bueno, clip no. Cuéntine. Fue algo de Estábamos hablando del chat de efímero. Sí. Ah, sí. No, ese es un buen clip, güey. Yo... Felipe. Yo siento que yo se hablaría con un chacal así. Es que ustedes son cabronas. No es cierto, güey. Yo ni hablo con la gente. Aparte de nada, sirve el efímero si tienes dos teléfonos como... ¡Felipe! ¡Dando detalles, Felipe! Güey, yo... Y me quemo sola y de adrede tengo dos teléfonos para tomar el chat. Y castigada estás. Y estás castigada. Yo no hago eso. Yo sí aquí tengo toda una evidencia de algo que me pasó y aquí está de adrede. No, y te voy a decir una cosa. Vale, para verga. Fotos de WhatsApp de una vez, si tienes dos teléfonos, ya valiste madre. Así que, güey, mija. No, vale verga si... Una quemazón. Vale verga si tiene dos teléfonos, las morras se le ingenian. O los vatos también, ya ves que aquí han quemado varias morras así. Yo ni pantoja más. Ánimo, delincuencia desorganizada. Buen nena. No, güey, qué miedo. Qué pilas. Miedo que te quemen, la verdad. Pilas, Yuli, pilas. De adrede. Sin venganza. De adrede y sin venganza. Ah, yo no sé qué haría si me queman. ¿Y tú qué harías? Bueno, depende si te queman en el Facebook. Pues, güey, la Gaby Gardes. Si fuera en ese... Es que yo no mando fotos. Igual, también hay otras que no voy a mencionar que son aquí de Culiacán, claramente. Aquí en Culiacán también quemadas. O sea, hay muchas y yo... Voy a decir algo. Varias influencers han llegado a la fama gracias a una quemazón. Güey, yo especialmente una que está muy guapa. Varias, muchas. Y una que está muy guapa, güey, que se desapareció de redes. Ya sabes quién. ¡Pepe!
era. Güey, yo miré su pack de ella, me acuerdo clarito, ¿no? Sí. Güey, neta, me acuerdo de su pack y tengo su push aquí en mis ojos. Ahorita se me acordé, güey. ¡Qué miedo! Estás castigada por mandar fotos. Ay, güey, yo me acuerdo que llamaron a una muchacha en la secundaria por eso. Y me acuerdo, o sea, tengo como la cara así, pues, de así se me revela. Ey, ya se le miraba la cara. Ya tiene un hijo, creo. Güey, es que no, o sea, sí. Y se le miraba la cara, güey, pues, no, sí, vas a mandar, güey, un paquete, no se te vea la cara si tienes tatuajes. Tápate los tatuajes. Y también el vato, qué pocos huevos. Y un consejo, güey, un consejo que dio la Vía Ángel. Que cuando vas a mandar un pack, ponle un emoji a esa persona que se lo estás enviando. O sea, si le envías seguido, o sea, identifícalo con un emoji. Y ya si te queman, ya vas a saber quién fue. Y de adrede lo quema su el doble. Güey, qué feo. Y los vatos, qué pocos huevos de cerebro. Si yo, si mi pack un día sale a luz, no va a salir mi cara. ¿Hay pack, verga? Te lo digo. Mi pack de mi push, no. De mi chichis, tampoco. En Brasil creo que sí. Pues como bikini, así que de adrede voy a subir una foto de bikini al Insta de adrede. ¿Qué pedo con la de mí? Yo tampoco hay miedo de mi pusha. No, güey, a mí no me gusta. ¡No! Mira que no, está bien raro. ¿Puedo contar lo que una vez te conté, Liki? Sí, güey, no me acordaba. Güey, algo inturbio me pasó. ¿Qué? ¡Ah, la verga! Es como un... Es como yo ahorita que dije que se te revelaba. Que se... Sí, está bien turbio, mira, está bien turbio. ¿Dónde he hecho esto? ¿Lo del mayo, lo de la mayonesa? Mayonesa. Saludos a Valeria, que le gusta esa canción. No, güey, yo tenía un teléfono hace muchos años, 10, 12 años, para allá, para abajo. ¡Guau! Lo que tiene un niño de secundaria. Yo tenía un teléfono, güey, y era Android. Ah, usaba Android. Saludos a todo el equipo de Android. Todo para ti. Wey. Y no sé, a lo mejor yo siento que no lo entregué bien cuando lo vendí, pues lo entregué así sin, con mi cuenta, pues, y se sincroniza, pues. Te estoy hablando de que eso fue hace 11 años. ¿Cuántos dije? 12, para allá, para abajo. Tenía como 18 mucho. Años. Muchos años, a la verga. Ah, pues 10. Años después, te estoy hablando de hace 3 años más o menos, 2 años. Yo accedí a ese correo que tenía a ese teléfono por razones del destino. Güey. A la verga de las cosas que no pensé que iba a ver, güey. Esta persona... Güey, es que hay varios puntos, güey. Hay varios puntitos. Güey, yo accedí al correo pues, un día. A veces el trabajo que tengo, maravilloso trabajo pesado que tengo, de nada que hacer. Estaba checando yo mi correo, güey, y me metí y se sincronizaron las fotos, güey. Y no mames, güey. No eran fotos variadas. Era como una sesión de fotos de un momento íntimo. Era de una persona que conozco, güey. Vete a la verga, güey. No, hombre, es algo que dijo su puta madre. No puedo superar todavía. ¿Dijiste PUTA, Felipe? No dije. Sí. De una persona que conozco, dije. Ah, está bien. X. Bueno, X, güey, diría la persona haciendo las fotos así, así, así. Una sesión literal. Pero la pussy. Pussy climb, pussy free, pussy free. Güey, quedé traumado. Traumado, por eso no quiero ver el pack de ustedes nunca. ¡Cájano! Pero porque las conozco, burra, porque, ¿me entiendes? Ah, tú, ¿no? Ya sé, güey, ya sé. A la vez, turbio. No, será correcto. Qué miedo, güey, encontrarte. Yo tenía, a mí me llegaban muchas fotos sin que yo las pidiera. Ey. No, es real. La neta no me gusta ver pitos. Vine a mí. Güey, un pito no es sexy, no es, un pito. O sea, ni la panocha tampoco. Sí, güey. No me da tanta relevancia, pues. Visualmente no es tan atractivo. No. Güey, neta, qué mamada. Si yo estoy conociendo una persona, voy a aclarar algo. Si yo estoy conociendo una persona y esa persona me pide un pack mío, güey. Desde bye. Ahí se acaba. Bye. O sea, yo nunca andaría con una persona que me pida. Que sea como exigente de que me tienes que mandar. No, güey, si no quiero, no. Y de adrede te termino. Si la conversación está buena y da para una fotito, chingón. Ah, claro, que no. Está bien. Pero que me digas, foto bien. Pero que digas, ay, mándame una fotito hermosa a la mamada. No, güey. Bye. A mí no me gustan fotos del pito. No me gusta, de verdad. O sea, no, de plano no. Me han mandado y no me gustan. Pero de repente... ¿No puedo decir eso? Sí, sí, sí. Pero es que no escuché algo. Pero de repente... ¿Qué van a hacer más de chile? Pues se van a echar acá. ¿Tú no quieres o qué? ¿Poquito? ¿No le dices tanto entonces? Pues, no, de acá.
Porque ese está en pedazo más grande, más fácil quitar. ¿Más fácil quitar? Sí. Ah, ¿lo he hecho todo? ¿No será Eli? Pues no, no todo. Porque le va a picar la garganta. Pero casi no tiene chile. Digo, semilla. Así, así. Y anda turbulenta. Ahorita Alex, le encanta con el sushito ya que con serrano arriba. Pasa, ahí te bueno. En el Run Roll piden el mezquite. Me lo van a agradecer y mándenme el etiquete cuando estén ahí. Buenine. Mezquite. Medio mezquite. No pedan uno entero, no sean perros. Pedan medio, medio y pidan otra cosa. Unos bobles. Y té. Del Run Roll de la isla. Lo que me cae de sushi es que no tengan media orden. Güey, ni que todos tenemos mucho. ¿Cómo que no tienen? Algunos. Algunos no. Y se te antojan cómo se ven los ingredientes que tienen, pero... Está... De repente está tan monchoso que da asco, la neta. Bueno, a mí lo personal... Sí, a mí un sushi muy monchoso me gusta nada más la mitad. La neta. ¿Tú puedes reparte el limón ahí? ¿Cómo que reparte? Oh, pues exprime el limón. Pues ahí va a exprimir el limón. Porque no tengo fuerza yo ahorita. Sí tienes. No, te lo juro que no me da mucho calor. Tienes. Que no. Acabo de comprar este aguacate por 15 pesos. Barato. Bueno. Bueno. Ah, es perfecto. Casi. Casi perfecto. Lo bueno que era de arriba y no del medio. Ahí está. Pero yo estaba hablando de las fotos. No, pues bien, ya. Estábamos hablando de las fotos, niño. ¿Pues no le gusta a usted las fotos? De pito no. De pito, si me mandas una foto sensual. Sensual. Ey, sí, otra cosa. Esa sí me gusta. Describe sensual. En boxer. En boxer, sin playera, en una pose así, no sé, de la espalda. O algo así, pero puro pito. Feo. No. ¿Mejor en persona? ¿Mejor en persona? Ay, bueno, sí. O a veces no, y de adrede. No estoy diciendo que siempre, o sea, depende de la ocasión. Pues. Todo depende de todo. Quiero que sea rápido. Claro. Ocasión. No. El ceviche de Julie solamente es salchicha y chile. Ay, a mí ni me estén juzgando, ya les dije. Si pues tenemos que decir, si ¿cómo es? No estamos juzgando, pero estamos diciendo cómo. Digo a ellos, no a ti, Eli. Ya habíamos comido ceviche así y no te juzgaron. Pero era de... Si no, los castigo, ya les era dije. Era de... ¿Qué era? De adrede y por venganza. Y ni me busquen problemas. Compré pulparindo. Pues ya que no hay otra opción. Listo. Ya les terminé los limones. El té lo eché en el congé, no creo que se congele, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que el té lo eché en el congé, no creo que se congele, ¿verdad? Lo dije mal. Güey, no te entendí ni verga. No, ¿qué vas a entender? El té lo eché en el congé, no creo que se congele, ¿verdad? Ánimo. Niño, excelente aprendizaje. Si esto no explota... Que Pedro, y no deja tenerte de H gusto. Güey, esta bandeja parece como de señoras de rancho, así. Ahí no eres de rancho. Yo. Mírala ahí, negando sus raíces. ¿Todo? No, mi mamá. ¿Y tú? Yo nací aquí. ¿Y aquí en el Hospital General? Yo también nací aquí. No, naciste en la clínica 35. Bueno, se queda aquí. Yo también nací ahí, güey. ¿Limón? No, en la clínica. Ah. Ahí en el seguro grande, dice la gente. Ah. Comenten todos los de Culiacán que nacieron en el seguro grande. ¿Cuál es el seguro grande? Ahí frente a Antares Tomateros. Ah, ¿y el general cuál es? El que está a la vuelta, sí, yo rumbo a la Allende. ¿Rumbo qué? A la Allende. Ah, estaba, ¿no? Ya no es. Ahí es está. El seguro viejo también, el grande. Es el seguro viejo, porque yo los conozco como seguro viejo. ¡Viejo! Literal. Pues yo creo. Eli, trátelas, ¿qué falta? Las salsas, voy a ver. ¿Ya echaron sal? No. Ah, no, ni me acordaba. Falta la sal, clamato. Y las ya saltos. Le eché clamato. No te creo. ¿Sí? Ah, yo no me veo. Ah, LV. A la verga, esto se prendió. Buenina. Ah, LV. ¿Qué tanta sal quieren ustedes? Buena sal. Buena sal y frijol. Güey, ¿no tienes basura ahí? Aquí. Y aquí. De adrede le vamos a agarrar al horny salsas. No le pusimos cebolla. Ay, X. Pues la taza cebolla X.
Le da un saborcito. Güey, esta basura siempre está bien llena. Pues el señor de la casa. Y de lo dejé ahí. ¿Quién es el sabuichol negra? Ay. Pero eso es para preparar ya el último, ¿no? Cada quien. Por eso, pero para arrimarlos de una vez. Pues ya quedó este, ¿o qué? Ya. Falta que lo probemos. Yo siento que le falta sal. Va a verme, ¿tú qué viste? ¿No te gusta la sal? Sí, pero aquí como le eché bien. Le eché bien. Felipe, eso me acuerdo. O échale todo el aceite mejor. Ah, LV. Está más duro el pepino. ¿Está más qué? Está duro. ¿Está duro? Esa salsa está muy buena. Mmm. Me estoy muriendo de hambre, ¿o qué? Pero está bien bueno, la verdad. A ver. ¿Sabes qué le faltó? Cilantro. Ah, LV. A ver, pues sí. Faltó el tomate, digo, el aguacate. Cebolla. Cilantro. ¿Y ya? ¿Echan pimienta? No, no le echaron. Pimienta. No hay aquí. Lo faltó todo. Está más bueno. Hoy que a lo mejor a mí todo se me hace valor. Ay, la verga. Aparte que me dieron mucho la espalda. No hay tajín aquí. Todo lo que le dije que trajera. Entonces, es medio fit, entonces no tiene. Hay tajín fit. Hay tajín fit. No creo en el tajín fit. Yo tampoco, pero. ¿Dónde hay vasos, platos? Aquí hay un platón. ¿Hondo? Plato plano. Un cuchillo. No sé si con ese. ¿Quieres otro más grande? ¿Quieres salsa? No. Así me lo voy a comer. Nada más cuando me lo voy a comer. Nada más para el video. Este es Palermo. Ah, sí, Palermo sabe, no va a comer. ¿Cómo que no va a comer? Todavía no. Pues una pregunta. Oh, ya. ¿Ya quieres comer? ¿Ya quieres comer? Buena. Síguele al final. Okay. No, que al final, ya ves. Pablo, si quieres comer ya, puedes comer ya. Una vez, cabrón. Venga para acá. Nada, no, para grabar la leche. Ay, ay, ay. Mejor de reacción. Felipe, ¿qué tanto quieres? Ya. Ya porque le voy a... ¿Cómo reaccionamos en el grupo? Espérame. Le voy a echar aguacate. ¿Van a querer aguacate? Yo no. Yo poquito. Ah, pues ahí está. Oye, mi plato. Acá te estoy sirviendo la Yuli. ¿No hay cuchara para mí? ¿Qué tanto quieres, hermano? Sí, ese. Y aquí está. ¿Así con eso también? ¿Quieres tanto? Muy fit ahora. Pues muy fit que tú digas así. ¿Sabes? ¿Fit? Pues no. Pero ¿sabes cómo la quiero probar? ¿Cómo? ¿De eso? ¿O de los normales? Ven, él dijo de los normales porque aquí es de normales. ¿Para qué son los normales, Juli? Ahorita te llevan allá. Para. ¿Qué tal estén grabando esto? Yo los traje. Si quieres aguacate, y aguacate. ¿Esta sí no está preparada con la salsa, ¿verdad? No. No. ¿Y si le quieres poner cacahuate de ese y de leche? A, L, V. A ver, a ver. Voy a venir. Güey, se acabó el caldo. Ay, ¿no le eché nada? ¿Le echaste todo el clamato? Sí. ¿Neta? Me pasé de verga entonces. Está bueno. ¿Qué es eso? Me voy a poner realito. Realito. Ah. No, pulparín. Más bien. Pues si quieres, Ari. ¿Güey, me voy a llamar Felipe? A ver, pues, simple. Es que ya tenía el sonido. ¿Pero no vibro qué? Sí, pero no se lo escuché. ¿No escuché? ¿Te gustó? ¿No salió tu reacción? Yo estaba buscando la cámara. Ah, bueno, dijiste para buscar. La reacción es un bailecito. Ah. ¡Ah! ¡LV! ¡Está bueno! Sí. Agarra más tostitos. Agarra más pa', échate los cacahuates. Lo voy a preparar con esa mano. Falta el té, hay té también. Güey, el té es el imparo. Bueno, no voy a decir nada. ¿Cómo se me va a olvidar, pa? ¿Estás en el congelador? De 600 para ti, la traje, madre, güey. Para que valores lo que lo valores, cabrón.
¿Qué es todo esto que está aquí? Te traje una de 600. Me siento muy importante. ¿Qué es todo esto que está aquí? ¿Sabes que en aquella... Pues, en aquella ¿sabemos? No, no me dejaban, pero... ¿Ten Hermes? De 600 para personalizar. Ah, te la traje. Aguacate, güey. ¿Esta pedo no quisieron? ¿Qué coca? ¿Al niño? ¿Para Hermes? ¿Al niño? Y ya acabé de Guadalajara el viejo. ¿Querías coca? Cubo pingüino. Pero según yo, nada más habíamos echado té. Es que ahorita que fui al 8 le traje la coca a él. Deja de tomar coca, Hermes. Y la él con un coco en la noche. No es cierto. Yo te digo una coca de 3 litros para que te haces el día antes de dormir. Por eso me enfermé. Güey, la de lento de le da para un shot a una coca y se duerme. Güey, yo conocí unas personas, güey, que se toman en cada comida una coca de 3 litros. ¿Una familia? Dos personas. Yuli, tampoco está. Echa mentira para convivir, Yuli. No, no es mentira, Felipe. Habla, oye, 3 litros. No es mentira. Júralo. No es mentira. No estoy mintiendo. Ah, el vaso, Willy. Ahora sí. Yo me vi muy poquito. Es que me vi un poquito tostito, por favor. De esto. De este. Le meto la mano. Yeah. Con nena. ¿Más? Yo no con él, mucho. Muchas gracias. No, de nada, profesor. Profesor. Bueno, voy a dar mi bebé. Bueno, vamos a comer, please. A ver qué tal quedó. Me gusta mucho cuando los ositos vienen así, enrollados, pero me gusta comérmelos así con la maruchan. ¿Por qué? Pues no sé. No más. Vallecito, vallecito. Está bueno. Y yo no lo preparé con nada. Está muy bueno, plebe. No es que no enchile ni verga. ¿Echan en chile? Ese está bien enchilosa, pa. ¿Cuál de todas? De ese. No, de ese. ¿No se me hace? O no es esa. A ver. Va a echarle de todas. A mi casa no me gusta echarle salsa, güey. Yo le he hecho de todo. Tres semanas que están en el... Yo no, porque luego no sé ni a qué sabe. No, sí, sí. Hay una salsa que vende un amigo en papi que se llama Salsa del Tesoro. Está bien buena. ¿No has probado la de espantamayate? No, si es una salsa de espantamayate, eso está bien. Lo que es. Es neta. ¿Eh? ¿En dónde la podemos conseguir? Yo la voy a traer un día. ¿Es de chile puro? La neta no sé, pero le eché los ostiones una vez que compraron. Ay, no, está bien. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Si te espantó? ¿Entonces era mayate o qué? Uh-huh. Wow. No dejaste ni lo mayate. Les digo algo. Creo que mayate. Me van a juzgar. Creo que mayate también está prohibido. ¿Qué? Creo. ¿Cuál es el significado correcto de una persona así? Pues la otra palabra prohibida. No, pero a veces okay. Que se le dice a que es muy. Pero se hace pasar por hétero. Sí, pero afeminado, ¿no? De repente, uh-huh. De repente. Es una persona que se la tiene de hombre, pero no es hombre. O que tiene otro hombre, o de su mismo ser. Es que una mujer, pues, así, pues, está raro, ¿no? Puede ser una mujer maya. Puede ni dilo en el peón. ¿Puede ser una persona maya? Pues sí. Hay un cagadero ahorita con todo eso. Ay, bueno, es cierto. Está bueno, pero la verdad. Está muy bueno. ¿Qué otra comida les gustaría que hiciéramos? Díganos en los comentarios y comenten salchicha. Yo digo que hagamos tacos dorados. Muy bueno. Muy bueno. Muñeco. Traigo. Hálense, please. Hálense. Empalmadas de machaca. ¿Has probado? ¿Qué? Es que salí de machaca, pero doble. Ah, ok. Pero con una salsa de tomate, aguacate, chile, eso. Pero con tortilla dorada. O sea, ¿qué deben hacer también desayuno? Unos huevitos. Pues unos blanquillos. Un día que se nos antoje el huevo. ¿Nunca? Bueno, sí. Es que, bueno, pues sí, a mí siento que, es que sí. Siento que el huevo enfada, la verdad. Ahora a mí no se me antojaba huevo. Ni a mí. Cuando estoy allá nunca como huevo, casi.
Ya sí. Seguido. Es cierto, casi todos los días yo no. Pero si no hay, no hay pedo. Y si hay, qué bueno. Y si es lo que hay también. Está bueno. Bueno, pues. A ver, es muy bueno. Pero si está de Guadalajara, vamos a andar. Ya adrede. Ya adrede, para que no te salir. Yo le dije todo pagando, si no. ¿Qué pedo, eh? Si no. Bueno, más o menos. La mitad. Que vayan, que bien. Que nos dejen. Casa. Un pequeño patrocinio. Ajá. Uy, ya no quiero. Uy, ya no como. Ya. No comí nada. Y. Una 11. Pura 1-1-1. A mí me da miedo en la madrugada ver así los números. ¿Por qué? Yo nunca, si me levanto de madrugada, nunca veo la hora. Yo siempre la veo. Me da miedo. Yo no. Yo no pasa, pues creer que la 1 de la mañana y sigo durmiendo hasta las 11. Ay, cierto, es mejor no agarrarlo porque te espanta el sueño. Mejor. A mí no me lo espanta, pero me quedo pensando cuántas horas llevo dormido, cuántas me faltan. Ay, sí. Por eso no lo veo. Todos al fin, siempre antes de dormir nos contamos cuántas horas vamos a dormir, o nomás nosotros. Depende si te tienes que levantar temprano. Por ejemplo, ahora yo sabía que tenía que estar despierto a las 10. Pero era a las 12 y algo. Entonces, ya, pues. Dije, ni de pedo me levanto a las 10, de huevo me voy a levantar antes. ¿Y sí? ¿Tú duermes 8 horas literal y ya no, tu cuerpo se despierta? No, yo duermo 6. ¿Nunca duermes 8, Felipe? Siempre nunca he dormido 8. Siempre duermes bien tarde y te levantas temprano. Nunca duermo 8. ¿Tu cuerpo se levanta automáticamente? No, tampoco. Siempre algo me levanta. Un ruido, un pendiente. Eso ya es de persona grande. Sí. Sí, de hecho. De hecho, porque la de Lía a mí no nos pasa. A mí es muy raro que me... Yo literal a veces pongo alarma a las 11 de la mañana. Yo igual, si me tengo que levantar a las 12 de la tarde, pongo alarma a las 12. Por si en dado caso no me llego a levantar, pues suena alarma. Yo pongo alarma si tengo que levantarme a las 8 o si tengo que hacer algo temprano, si no, no. De las 9 para adelante ya es algo que estoy despierto. Ya huevo. Y en el día no me puedo dormir, ni aunque me concentre. Tengo que estar bien madreado. A ver, yo tampoco. Dame esta totito. Te adrede, dile. Te adrede por venganza, no le voy a dar nada, ni una. Lo bueno que ya no quiero. Muy buena. Un buen acto. Bueno, plebes, comenten qué comida les gustaría que hiciéramos. De adrede por venganza, eso comenten también. Es cierto, comida quieren que hagamos. Algo que sea fácil, yo no quiero hacer comidas difíciles. Una hueva. De repente, Lee también. Prefiero repetir comida. No, está bien mal. No me gusta hacer comida. ¿Y para qué abres esta sección, verdad? Sí, pero no. Se cierra, plebe, ya la última hora. O sea, cada que grabemos comidas difíciles, no, pues. Está muy mal tú. Si no quieres hacer un día comida, no hagan y ya, no pasa nada. Comida difícil, estoy diciendo. Es decir. Ya, quise. No hay que agregar nada. Sin palabras, le está dejando mucho que desear. No decir nada porque. Está enferma. Bueno. Comenten salchicha. Yo digo que... Sí, una Willy. Sí. ¿Cómo le dicen en su país? ¿No hay emoji de salchicha? No, solamente aparecen los hot dogs. Qué grosero. ¿No se ha subido el video de los hot dogs, verdad? A ver. Lo voy a poner. Hoy tienes que poner uno y mañana otro. Okay. Para que se estrene hoy. ¿Qué tiene? ¿Pasada? Está todo mato, lo que vea. Güey, te has hecho el estrene todo. Sí, pero te veo Ari después, no hay pedo. No, yo digo que el lunes, no, original. Martes repetido, así pues, así. Ah, ok. Ok. Entonces hoy vamos a subir uno repetido. De adrede. Una pequeña temporada nomás. De adrede. Uy, que voy a estar preparando. Muy bueno. Y aquí está, es muy bueno. Bueno, pues, suscríbete a este canal si no estás suscrito. Y activa las notificaciones, síganos en las redes sociales como Las Plebonas. A mí me encuentran en mi red social como soy Yulisa Uceda. A mí como soy la Eli, _ en Insta y TikTok.
¿Y también? Ah, soy Fiffer en todas mis redes sociales. Todas. Ven en Twitch, estoy Fiffer Benglis. ¿Qué? ¿Tienes Twitch, Fiffer? Pero no transmito, pero. Pero voy a transmitir. Nos invita, Felipe. Oye, me van a matar el rating. ¿Qué? Bueno, pues, va, yo voy al baño. ¿Qué pasó? Ay. Gran escándalo.